Como cada año no podía faltar los comentarios de un conocedor de concursos, Héctor Joaquín, de Puerto Rico para el mundo, ¿no? Eso es correcto, aquí estamos en Manila, Filipinas, disfrutando de lo divino que es esta gente, de la comida y obviamente también de las 86 candidatas de esta edición número 65, porque no es mi universo 2016, tú sabes. 65. Y estamos horas previas a la preliminar, donde ya se decide todo lo que pasa. En estos días que has estado, porque llegaste ya hace algunos días aquí, las has visto, has compartido con ellas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes son las favoritas para ti? Mira, yo tuve la oportunidad de ir a varias actividades privadas y tuve la oportunidad de verlas, de hablar. Y estas son las que realmente se ven bien, no importa cómo. Son Argentina, Australia, Brasil es mucho más bella en persona de lo que se ve en foto. Colombia, bellísima, divina, con una actitud arrolladora, no está gorda, no está gorda. Es una mujer con un cuerpazo y una... Están mandando fotos de ellas así, no muy arreglada, como que es otra cosa que no es la belleza que uno está acostumbrado a ver en fotos. Bueno, honestamente lo que importa es lo que ella vaya a hacer hoy en la preliminar, en la entrevista con el jurado y en la noche final. Si sale bien una foto o no sale, eso en realidad al jurado no le va a importar. Así que los fans, bájenle un poquito. Y se ve bien. Dos rayitas menos. Claro. Dos rayitas. Así que para los colombianos, o sea, me gusta la colombiana, me encanta y la veo en el top, ¿ok? Los quiero mucho. República Dominicana... un cuerpazo de la vida, una belleza muy rara, pero muy bonita. Francia, Indonesia, que parece latina, México, que ha ido increciendo desde que llegó. Nicaragua puede ser la gran sorpresa de este certamen, lo puede ganar en 1, 2, 3. Obviamente Panamá, Katie, no la podemos dejar afuera. Filipinas, Puerto Rico, Tailandia, Ucrania, USA y Venezuela. ¿USA? Bueno, la tengo que poner porque tú sabes que va a estar ahí. No me gustaría verla en el top 12, pero todos sabemos que va a estar ahí. Y Venezuela, por supuesto. Correcto, y Venezuela que tiene una de las mejores pasarelas del certamen. Vayamos entonces con Katie Drennan, Miss Panama. ¿Qué te pareció? ¿Cómo la has visto en su desarrollo? ¿Qué dicen los conocedores? Mira, muy simpática, muy accesible. Katie es una mujer muy elegante, tiene cancha en los certámenes de belleza. Sabemos que estuvo en Miss Internacional, fue la primera finalista del Miss Panamá. Para mí ha sido una de las mejores vestidas dentro del certamen. O sea, se le ve mucha clase, se le ve mucha distinción. Si fuese por mí, yo la entro porque en realidad se lo merece. Es una de las mejores candidatas que ha tenido Panamá en los últimos años. Esto es lo que nos cuenta Héctor Joaquín. Ustedes estén pendientes más adelante. Hay más información. Vamos a conversar mucho más con él después de esa preliminar. Y ustedes van a tener todos los detalles aquí en Telemetro. Héctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Tú sabes que tú eres el amado y el odiado al mismo tiempo. A los colombianos los amo, los adoro. Y muchos besitos y muchos cariños. Ahí está.